Hola, probando. Buenas, buenas. Hoy toca jugar un rato más al Snood, parte 5. Bien, esto no lo puedo correr ahí. Un poquito más. Ahí va. Bueno, vamos a arrancar una roncita nomás. Esto mierda, lo voy a tener que correr para allá. Ahí va. Vamos a jugarlo tranquilo hoy. O tratemos. Lástima. No, qué boludo que soy. Pam. Bueno, ya fue. Siento un poco incómodo los controles, la verdad. Ay, no, qué lástima. Como el culo. Ahí está, bien. Ya fue. Mi amor, hola. Hoy no te pienso doxear. No, señora. Sí, señora, no señorita, porque vos sos mi señora. Chito la boca. Iba a poner algo así, pero no. Iba a poner Doxeo Edition. No, no, no. No porque me mufo y soy tan pelotudo que lo hago en serio. Che, siento muy chiquitos los controles. Pero bueno, hola mi amor. Qué pelotudo. Qué bien. Bien. No, de nuevo decía, era pelotudo, pero pelotudo en serio el tipo. La cagué. Mala leche, me tira tres de lo mismo que no me sirven ahora. Hola, Ciro, bienvenido. Ahora sí. Y ya fue. Pero vamos a tirar este ahí. Qué ojete. Qué habilidad más que qué ojete. Mira. Ahí, muy bien. Como el culo. Uy, qué bien, se cayó ese encima. Medio boludo gráficamente el juego, medio una cagada. Una cagada de muchas horas. Qué boludo.
Bueno, a ver. Nivel 8, este todavía es fácil. Lástima que al hacer eso ya la cagué. Y al hacer eso también. Bueno, a ver, nivel 9, este jodidito ya. Excelente. Qué pelotudo. Zafé de orto. Bueno, a ver, el de suerte, una bien. Bien. Los primeros 10 ya están, entonces quedan 40. Malísimo. Otra vez la misma huevada. Para. Ahí está, ahora sí. Bien. Buenísimo. Bien, 13 es uno de los que decía que por ahí me podían llegar a acostar y lo hice re bien. Este es el que odio. Perdí.
Y pero amigo, dámelo antes, boludo. Da, la concha de tu madre, no pongas eso. Forro del orto, del culo de puto. No está bien así. Literal, perder todas las vidas en una gilada cuando venís perfecto. Sí. Todas las de suerte me habían salido perfecto hasta ese momento. Imposible que no dé bronca. Imposible que no dé bronca. Es normal que alguien te las ganas. Sí, también es eso. La cara de estúpido de los bichitos. De estúpido. Igual de amarillo está refachero. Qué pelotudo. Bien. Sí, bien pasable para vos. No, la cagué. La recagué, la cagué, chabón. Ya sé cuál es mi problema acá. Ya sé cuál es mi error en este nivel. En este, yo de pelotudo siempre clavo a los costados de las calaveras. Ese es mi problema. Eso hay que dejarlo libre. Y yo como un pelotudo siempre quiero clavar uno y no va. Ah, bueno, el más verga soy. No, malísimo. Qué choto. Eso. Eso no. Es una chotada jugar con tanto zoom hacia afuera.
Aí tá. Bueno, este es mi problema, 22. No sé, yo voy a empezar ahí. Y ahí ya me tiró un amarillo, y ese amarillo ya no me sirve, amigo. Tira muchos que no me sirven ya. No. Ay, casi. No me sirven estos colores, loco. Basta de tirarme grises, boludo. En este también entendí otra cosa. ¿Cómo está GG Bla? En este hay que jugar mucho con eso de dejar a los bichines en un costadito. Ahí. Bueno, bien, 22 ya está. A ver, este no me gusta nada tampoco. ¿Cómo anda, Mauro? Y demás amante de los clásicos de GBA. ¿Cómo anda, señor? Bienvenidos todos. Bien. Perfecto. Bien. Qué asco que me doy a veces, ¿eh? Concha de tu madre. Bueno, bien. Vamos al 25.
Uno de los que odio, definitivamente. Uy. Bien, carajo. Me salvó la suerte en este. Ha salvado la suerte. Igual, si me deja de tirar bosta, se lo agradecería. Boludo, dale. Que no, panda el cúnico. Veintisiete, es horrible el 27. No. Perdí. Espera, no. Tengo un último tiro para hacer esto. No, las diagonales del 28 son imposibles. Fue una buena ROM, pero me caga mucho que tengas niveles de tanta suerte, boludo. Porque son niveles directamente mala leche. Esa se pudo haber ganado, pero sí, no, pero casi. Qué pelotudo que soy, ¿eh? Not like this. Like this, not like this. Cualquiera. Cualquiera lo que tire.
A veces depende de tiros perfectos. Y así 50 niveles, sí. Esa es la bronca total con este juego. Que ese a veces es casi siempre. Si hubiera una forma de manipular eso de que a veces el coso deja de bajar. Qué buenos tiros. No, qué pelotudo. Ya fue, vamos a acabarla por completo. Dale, boludo. Pedo. Bien. La reseña de este juego va a ser más negativa por lo malo, más positiva. No, es completamente negativa. Está bueno, hay cosas. Yo los. A ver, a mí me gusta el juego, pero es una verga. Es una verga que para pasarlo dependas de la suerte. No hay manera de hacer una reseña positiva de esto. Y lo digo yo que generalmente me gustan los juegos de mierda. Este no hay manera de que sea positivo. No la hay. Se puso nervioso. Sí, no, no, es que me está jodiendo mucho este juego ya. Mira lo que es este nivel. Menos mal. La cagué, ya está. No está nada. Es que yo quiero que me guste el juego, pero no. Es imposible.
qué sentido? Yo creo que es al pedo frustrarse sabiendo a lo que te enfrentas. Sí, es al pedo. Tenés razón, es totalmente al pedo. Pero bueno, frustra tenerlo y no poder pasarlo. Igual es al pedo frustrarse tan temprano. Llevo nada prácticamente jugando. Es darle y darle, exactamente. Otra no se me ocurre. No, 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 es esa, es darle y darle. Como anoche. ¿Sabes qué? Voy a tirar una ahí. Bien. Perdón, soy un villa de obra, ¿qué crees? Bien. No. Bien. Hijo de puta, no me quería dar lo que necesitaba ahí. ¿Ves cómo es? ¿Ves cómo es? No me hagas reír así, mi amor, ¿no? Que estoy concentrado. Ay, boludo, no quiere entrar. No, malísimo. Sos un nene, mira que soy maduro. Bueno. ¿Qué? Pero fue muy tentador. Che, pero no puedo hacer. Uy, de pedo, ¿eh? Bueno, es acá. No tengo que tratar de tirarle al violeta. No. Eso está mal. Bueno, la acabé peor. No, la cagué otra vez. Ahora sí que la cagué.
Hijo de puta, tiramos un verde. Ya está, ahora ya no me sirve, forro del orto. No, no, en esta me ahogó zarpado. Esta me ahogó zarpado. Qué lástima, iba muy bien. Ya la cagué. No, pero mira lo que hago, boludo. Qué lástima cómo me ahogué solo en la de recién. Esa fue una ronda desmotivadora. Esa fue una muy mala ronda. A veces que matás 4 y no bajas, es raro. Pará, recién mataste 4 y bajó la barra. Y cuando la cadena hizo que cayera en paracaídas, bajó banda. A veces que matás 4 y no bajas. ¿Viste? No sé qué onda, cómo funciona. Mirá, qué buena esa. Tiene que haber algo en el manual. Otra vez no, la puta madre que hice. Bien, menos mal que no conecté ahí. No me vas a tirar rojo, hijo de puta, dale. Que le costaba. ¿Sabes que hay algo que no intenté? Es que cuando te sobran muchas piezas, intentar hacer estirar el nivel lo máximo posible para hacer combo. Capaz que con los puntos haces algo. Qué huevón. Qué huevón. ¿Ves por ejemplo acá? ¿Qué pasa si yo agarro y tiro estos dos? Y pone que me pongo a hacer esto, ¿no? 1, 2, 3, 4 tenía. No sé si los puntos sirven de algo, ese es el problema. ¿Qué hice? No sé qué chota hice, pero me salió bárbaro. Más le buscas lógica, más te das cuenta que está programado como un culo. Sí. ¿Sabes que sí?
Mirá qué buen tiro. Mirá acá qué hago. Rompo este ahí. No. Bien, de pedo. Es inimputable mi Snood. En 10 días lo paso, ojalá. Hay que buscarle la vuelta. Pan Fantasma tenía razón. Es una bosta desesperante, sí. En eso sí tenía mucha razón. Qué choto que soy. Increíble mi nivel de choto. Pasa el de mandingo. Bueno, a ver, vamos a tirar este ahí. Ya la cagué. ¿Dónde me lo meto este? Ah, ya está. Este es malísimo. El 25 es un asco. Nivel 25 es un asco. Este las veces que lo paso es de mucho gente, no es de otra cosa. Ahí no me van a perder, ¿eh? GBA es lo mejor que hay. Mirá. No vale, boludo. No, corre esta mierda de Twitch. Me da bronca porque las tres muertes que tuve fueron por cosa de suerte, las tres. En ninguna siento que la haya cagado yo realmente. Yo no la cago nunca, yo soy perfecto. Thank you.
Qué boludo. Dame un verde, forro, dale, ¿qué te cuesta? Claro, ves, ahí hice combo de 5 y no saco nada. No bajó la barra. Juego raro. Capaz que es por cantidad de puntos eso de que baja la barra. Anda, sabe. A entender cómo funciona esta verga. ¿Por qué hice eso, chabón? Por canchero. Claramente fue por canchero. No sé también. No, no entra nunca ahí. Para dejar de hacer boludez. Vamos. Ya fue. Me parece que solo está soñando porque está roncando como una hija de puta. Muy buena suerte, muy mal jugado.
No, igual no me tiraba rojo. No, este es el que si no te tira rojo pierde desierto. Amigo, dos vidas en el mismo porque no decidió tirarme rojo. No me tirás rojo, no lo puedo ganar. A ver, es muy simple. Me tenés que tirar un rojo ahí. No se puede ganar si no. ¿Cómo estás, Bardo? Estoy haciendo cagada. Es que me da bronca que si no te tira un color no lo puedes ganar. Me parece una chota eso. Eso que te tire el color o que tengas ojete suficiente para que te toque el objeto trampa. No, no se deja querer esta bosta. ¿Cómo anda, Milo? Son 50 en total. Mi máximo fue 35, ¿no, mi amor? Qué asco. Sí, 35. Qué buen tiro, qué mal tiro, qué mal tiro. Acabé. ¿Cómo la voy a cagar así? Walking. Ah, cierto, no escuchan la música. ¿Habrá alguna review decente que explique el tema de los puntos? No creo, ¿eh? Mira, la única cuasi guía que encontré, dejaron de hacerlo en el nivel 25. El chabón que, fíjense, pongan Snood, GameFAQs, GBA. Te sale un chabón que lo estaba jugando y te explica nivel por nivel exactamente cómo tenés que ganarlo. Y termina 24. Estuve leyendo un par y son muy geniales, ¿sí? Sí, o sea, la guía es. Hay pelotitas de colores y tenés un cañón, divertite. O sea, jugalo un rato y no lo vuelvas a tocar, pibe. Básicamente esa es la idea de este juego. Choto. Son muy, muy así las guías de este. Porque nunca nadie se lo terminó. Mira, en este nivel precisamente no me sirve la bomba. No me sirve, no me hace nada bien. Sale esa guía del Snood, sale. Sale usar trampa States. Ta. Encima me tira dos bombas en este, boludo. Qué hijo de puta. No hay temporizador en el juego, ¿no? No, no, por suerte este modo de juego no tiene temporizador.
Después hay otro que sí, pero en este modo no tiene tiempo. Al final lo de jugarlo en contrarreloj no va, ¿dijeron algo? No dijeron nada. Todavía. Nadie sabe nada. Así que nadie le respondió. Che, un asco la configuración de este nivel, ¿eh? Sea, un asco de mi parte como lo estoy tratando de resolver porque no estoy haciendo nada prácticamente. Estaba recién ahora. Bien. Parece fácil, pero te limita, sí. Sí, no, no, no. El problema son los tiros de suerte. Ese es el problema de este juego. Los niveles que sí o sí necesitas que te toque algo en particular. Bueno, acá ya la cagué yo. Culpa mía, me hago cargo. Vamos a liberar acá, porque si no... De pedo. De pedo. No, qué boludo. Los desarrolladores no tengo ni la más puta idea de quiénes son. Así que no, ni idea. Pero sí hay un Snood 2, que ese es mucho más fácil. No sé qué tan fácil sea, pero sé que es más fácil que este por lo menos. Bien, esa fiesta.
Pero es necesario que te dé cuatro veces seguidas la misma. Ese es mi problema, ¿ves? Si variara un poco más, no sería tanta cosa. Estoy probando botón L y R, pero ninguno hace nada. Pero que te dé siempre lo mismo es muy molesto. No me da rojo. No me das rojo, no puedo ganarlo si no me das un rojo al principio de la partida. Es una cosa lógica, o sea, no me das rojo, no puedo hacer nada. Fíjate los tiros que tiré ahí y no me dio rojo y perdí. Mira, dos veces seguidas me pasó. O sea, porque la run anterior también murió así. Que la run muere en este nivel, porque no te da rojo. No te da. No te da rojo directamente. No podés hacer nada. Te haces toda la run hasta ahí, no te da rojo, perdiste. No importa que vos hagas combo. No importa que vos hagas combo, no importa nada. No te da rojo, perdiste. No podés hacer nada. Si la forma de obtener mejores bolas es jugando rápido, es que no hay mejores bolas. Y no, porque este es el modo puzzle justamente. El que se gana jugando rápido es el contrarreloj. Pero no, no hay mejores bolas, es cuestión de suerte. La máquina no sabe qué es mejor bola. Porque no es un concepto que no existe en este juego. Lo único que puede ser mejor es esa que es la bomba, pero es la única. ¿Qué hice, boludo? Qué boludo que soy. No seas así de choto. Allá. No. Ya, y ahora el rojo me lo meto en el orto. El manual explica a fondo las mecánicas. ¿Está el manual? Igual, aunque no te explique un choto, me gustaría leerlo a ver si deducimos algo.
Joya, después lo voy a leer entonces. Qué chotada que ni siquiera el manual te pueda ayudar en un juego así. Yo creo que lo del tiempo no puede ser porque no tenés ningún tipo de bonificación en puntos ni nada por hacerlo rápido. Principalmente por eso creo que no tendría por qué influir. Ojo, capaz que sí, porque este juego es así de choto, ¿viste? Que analizar el código con ingeniería inversa. Bueno, parecerá joda, pero alguien ya lo hizo. No con ingeniería inversa, pero bueno, se metió en el código del juego y no encontró nada tampoco. Nada que diga cómo funciona el tema de las bombas, nada, es todo random. ¿Tenés la run que llegaste al 35 subida? Sí. No fue la de ayer. Vos seguís para analizarla, estaría bueno. No creo que encontremos nada, pero no perdemos nada a comprobar. Mejor me callo. Ajá. ¿Los desarrolladores saben qué carajo crearon? No. Solo saben que soy buenísimo, por eso lo hicieron tan difícil. Este tira los poderes en el peor momento posible, o sea, en el momento más inútil. Esta noche me pongo a mirar un poco el código. Si llegas a encontrar algo, te lo agradecería, pero no sabes cómo. Un montón. Ay, no. No era eso lo que quería, pero bueno. Exactamente esos quería.
Bien, mirá, de suerte me dio el rojo. Ya medio que la cagué igual, ¿no? Pero. Y este que es el 14, esa es la bronca que es. Todavía falta un montón. Quizás en los manuales y giras de otras versiones de GBA diga algo relevante. Es probable. Habría que revisar. Qué boludo que soy. Guías, claro, guías. Trabajo de investigación para este juego poronga, decirlo sin censurarte, mi amor, si es una poronga a veces. Uy, la pifié re mal. Bien. Bueno, el 18, este es habilidad más que nada. Este sí. ¿Viste? Este si lo haces bien te sale perfecto. Para que soy un asco. Este lo estoy jugando horrible. Mierda, voy a tener que visitar otra vez el centro del canal de video desde ese cara de nalga de Dito. Está acá en Twitch todavía, no se borró. Soy un cara de nalga, en serio, ¿eh?
Sí. Este nivel me gusta muchísimo. Este está muy bueno. Porque este es difícil, pero te da chances. Sí soy. Bipolar el muchacho, pero ese estuvo muy bueno. Ese nivel me encanta. Porque es de habilidad, no es de suerte. Este. A mí me conviene. Este, el 22 es muy jodido. Bueno, más yo no tengo nada, pero yo ya lo puedo ir preparando ahí. Cagué. Este nivel lo odio, pero bueno, por esta vez pasó. Este nivel ponele que zafa porque es como el anterior, está. Es más de habilidad, te deja respirar un poquito. Qué asco que estaba haciendo cualquiera. Bueno, a ver. Este, la clave está en romper los costados, pero es que. Si no podés, no podés. Bien, boludo, bien. Muchas suertes en este también.
Muchísima suerte. Bien. Tuve suerte. No es otra cosa. ¿Ya lo haces automático? ¿Lo juegas pensando en la pieza que viene? Sí. Sí. Nos vemos, Ciro. Vaya a dormir, vaya a descansar tranquilo. A ver cómo funca tu cerebelo. Pasa que al toque la veo. No. No, otra vez lo mismo hice. ¿Creíste, eh? No les voy a mentir, yo también. Respira, amigo, no puedo. No puedo. La cagué. Bien, un gris, por fin. Ahora me regalás un rojo, gracias. Claramente no lo haces automático. No me mufes, por favor, mi amor. Te amo mucho, pero no me mufes.
Mirá, vamos a analizar este nivel. Tiene una cadena de cuatro grises en el medio y después todo salteado. No, no quería eso. Uy, sí, esto me resirve. Qué boludo que soy. Lo bueno de este es que respiras muchísimo, pero muchísimo. No hay forma de evitar el danger. Parece que no. Tranqui, sí. No, 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 tranqui. Voy a pensar acá. Voy a pensar. Yo tendría que clavar. Pará. Este tiré como cuatro tiros y no subió nada. Si yo esto lo hago tranquilo. Voy a hacer eso ahí, eso ahí. Oh, este jodido. Vamos a ver este.
¿Cómo la cagué? ¡Pebete, carajo! Este es un tutorial de diagonales. No. No.
Ya está, no me tires más, amarillo, boludo. Me estás cagando la vida con esto. Te da para hacer triple a los pavotes, sí. La re mala leche, demasiado mala leche, pero era así. No me puedes avanzar así de rápido esto. Nah. Es otro de suerte el 37, boludo. Me estás cargando que es otro de suerte. Después, bueno, este. Voy a decir una cosa. En este nivel se quedó Bread Ghost. En este nivel se quedó Bread Ghost, creo. Yo creo que después de este, el juego se termina. O sea, pasas este y el resto deberían ser fáciles. No sé dónde lo leí, pero lo leí en algún lado. Que este es el último gran nivel puto. 36 se puede. Si 36 lo haces rápido, tenés que clavarle justo. Es tener el BOD a mano y lo haces. El 37. El 37 es como el 10, como el otro que necesitas del rojo. Son una verga. Pero llegué. Por lo menos llegué. Nunca deja de sorprender este juego de mierda. Es posible, loco. Es posible. El tema es que no te dan tantos amarillos. ¿Cómo haces, chabón? No te dan, simplemente no te dan tantos amarillos. O sea, no podés, no podés. No podés hacer nada ahí. Oh, ya está, no quiero jugar más. O sea, sí quiero seguir jugando, pero ya hoy ya tuve PB, ya está. Si sigo jugando me voy a encabronar para la mierda. ¿Quieren ver? Vamos a ver los otros modos de juego. Journey. En Journey básicamente son 6 niveles. Nivel súper fácil. Vamos a practicar un poquito ya que está. Ahora viene la bomba, hija de puta. ¿Cómo anda, King? Bien, easy. Yo también me voy a fallar esta mierda.
Bien, hard, supuestamente. ¿Cómo anda, vicio? ¿Cómo andan, muchachos, los que vienen llegando? Yo estoy un poco caliente con este juego, porque es hiper jodido, pero hoy hubo PBT, así que por lo menos hoy progresé. ¿Cómo juego desde móvil? Con un emulador y la aplicación de Twitch. Pasa que se me quemó la PC, entonces tuve que buscar otros métodos. Bien. Y por último, Evil. No, es que por más que sea crack, este juego vicio. Si el juego no quiere, no la pasas. No, no, no la pasas. Sí, se me quemó la PC directamente, el modder y el procesador hicieron caput. Básicamente eso pasó. Por el uso, simplemente. Pero bueno, ya estoy viendo de conseguir algo, así que no se preocupen. No sé, una goma en este nivel. La mía se me apagó y no quiso prender más, así que lo llevaría a mi técnico. Claro, bueno, a mí me pasó eso. Estaba streameándolo más bien y el procesador se fue a la puta. Y bueno, F. Che, para que estoy haciendo cualquiera, ¿eh? Perfecto. Qué boludo que soy. No, no, estoy jugando con la pantalla táctil. Tengo también un mando para jugar, pero para este juego prefiero la táctil. Lo siento más responsivo. Tirame un rojo, hijo de puta. Bueno, se me sirve igual. A pecharla. Listo, GG. No, bueno, este fue el modo Journey. Todos a suscribirse. No, 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 no gasten plata, señores. No gasten plata, que es al pedo. Bueno, no, no es al pedo, obviamente se los agradezco muchísimo si lo hacen, pero
No, no gasten plata que ya estamos en trámite para conseguir otra. Bueno, ese fue el modo Journey. Ojo al modo Classic. Que este imagino que será por puntos hasta que te acabas muriendo. O si pasas todo. La verdad, los polilocos deberían dejarse joder y permitir que sea GG el modo Journey. Para mí que sí, ¿eh? Y el modo Classic también. Porque son dos modos de juego que están. Sea, ya ganaste eso, ya está. Pero bueno, y el Time Attack. Vamos a probar el Time Attack, que no voy a poder jugarlo bien porque estoy con la pantalla táctil. Esto sí lo debería jugar con mando, pero esto prefiero esperar a tener la compu y hacerlo con la propia Game Boy, pero para probar solamente. Perdés la vida en esto y es un desafío, mi amor. Si lo pudiera hacer cualquiera, no tendría gracia. Para, este es el modo normal. ¿Qué pasó? Yo dije Time Attack. Time Attack. Ah, no, este no es el modo normal. No me refiero a un desafío, dependés totalmente de la suerte, claro. Eso es, esa es la bronca. Y si tenés suerte, tenés la oportunidad de demostrar si lo puedes pasar o no. Ahí va. ¿Cuál es el desafío? En fin, Challenger. Ojalá tanto vos como el Pan Fantasma puedan con este. Es que es tener una buena run hasta el 37 y bueno, que el 37 tener ojete. Yo creo que el desafío es el 37. Ahora que lo vi, puedo decir que el, que sí, que el más jodido es ese. Uy, para que si se me chotea todo, tampoco voy a poder jugar demasiado, ¿no? Con el ajedrez no tenía dudas, pero con este hay que tener fe, mi amor.
¿A qué nivel loco, eh? Qué fisuría linda. Como qué boludo que soy. Ay, qué manera de cagarla. ¿Cómo se mantó? Es una verga la bomba en este modo. Porque en este sí te jode tiempo. Qué habilidad, por Dios. La cualquiera que estoy mandando acá. Los amarillos, dale. ¿Qué nivel vamos? 10. Me la re complica el pedo.
No se entiende un carajo en este, no veo nada. Pechadísimo allá. Los grises tienen una cara de falo, pero cuando están así en chiquititos, fíjense. Bien. Che, para hacer un modo contrarreloj, esto no se termina más, ¿eh? Recién vamos a nivel 12. Bueno, 14. Bueno, este es re jodido. Porque en este tenés que saber clavarla. ¿No son 50? Creo que sí, pero voy re lento, recién vamos 15. Ah. Mi nivel favorito, uf, uf. Dale, hijo de puta.
yo soy de madera. Dame algo que me sirva, hijo de puta, dale. Qué pelotudo. Eso, qué puntería, ¿eh? Y yo sabía que le iba a caer. Bien, 19. Ah, bueno. La cagué. La volví a cagar. Uy, la recontra cagué.
Hasta de rojo, hijo de puta. Paradójicamente el modo contrarreloj es menos emocionante, ¿viste? No me gusta este, aparte es lentísimo, que también es paradójico, ¿no? Maravillosa jugada. Ah, pero no sabía que venía la gris ahí. Bueno, nivel 28. Qué boludo.
¿Por qué un gris? Lo conoces a como el orto. Es mi amigo. De orto. Uy, esto. Eso. Importa el ojo. Vamos todavía.
Bueno, bien, ya vamos 33. Bueno, 33. No, 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 me mufaste. Perdón, pero me has mufado tú. No, mentira, vos no fuiste, mi amor. Ya es este nivel que está muy rancio. Es que no entiendo cómo se supone que voy a hacer esto. No, ya la cagué. Ya la recagué. Ah, ya había tirado. Nada, es una mierda este modo. No, no, yo quiero hacer el otro. El Time Attack no me gustó. La verdad no me gustó un carajo porque es eterno y este nivel hasta que llegás a practicar eso y descubrís cómo carajo es el truquito para pegarle al de arriba. Nada, nada, nada. No me gustó una mierda. No, voy a tratar de hacer el puzzle. Uy, Dios, no, saca esto, saca esto. Quiero el puzzle. Porque ese modo, la verdad, que es una bazofia. Prefiero por mucho este.
Aunque sea todo de suerte, las runas son recortitas. Y podés pensar, no tenés que estar todo desesperado para todos lados. Asqueroso lo que salvo, ¿eh? ¿Cómo estás, amigo? No, ya entré con la cabeza de Time Attack. Esto es. Uy, mirá qué buena pelota que clavé ahí. Bien. Por acá bien, ¿no? Hicimos PB acá, así que estamos contentos. Aunque el juego sea una bosta, pura suerte, igual hubo progreso. Ay, no. Es que tiene mucho. A ver, lo que tiene. El juego está bueno. Pero tiene niveles que dependen enteramente de la suerte. Y si en 3 turnos no te tocó la bolita del color que necesitabas, perdiste. Hice run. Uy, espera. Hice run perfecta hasta el nivel 37, era, ¿no? Y perdí las 3 ahí. O sea, no, no se podía hacer nada. Treinta y siete, sí. Ahí va. ¿Ves? Mirá este nivel. Si no te toca exactamente lo que necesitabas, perdiste. En este perdí un montón de veces.
Después voy a mirar el video de este nuevo. Dale, dale, sí, yo también. Después lo estudiamos un poco. Porque fue mucha, mucha suerte. Este también, las veces que perdí porque no me tocó un violetita ahí. Uy, después viene el del rojo. El rojo es el peor. Si llego, te muestro. Bien. La cagué. Bueno, en este caso prefiero romper ahí. Sí, este me sirve. Hay que buscarle, hay que buscarle. Este, mirá, mirá, tuve suerte. Pero mirá lo que es esto. Dame un rojo, hijo de puta. Nah, me estás cargando que no me dio un rojo. Ya está, ya perdí. No, 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 no te da el rojo. No te da el rojo y no ganás, hijo de remil puta, la concha de tu madre. Ya está, este ya también lo perdí, mirá. Ya no puedo limpiar nada con esto así. Encima me toca un amarillo. No, 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 nefasto, mirá. No puedes hacer nada. Chotísima esta, chotísima. ¿Cómo estás, T-Sider? No me da rojo, boludo. Y mirá, mirá, mirá. Fíjate, fíjate que el rojo te lo da después de que ya perdiste eso. Fíjate, mirá, ahí está. Ahí está. O sea, no, no te lo da. No te lo da. Pero cuando te quedas sin turno, ahí te lo pone como diciendo, tomá, idiota, por uno. Perdiste por uno. Es una bosta este juego, boludo. Y así llegué hasta el 37. Bueno, y así, es que el tema es que así de suerte hay un montón de niveles, por eso es altamente improbable tener una buena run. Perdés en el nivel 3, retírate. Uy, qué molesto lo de Twitch ahí.
Ahí está. ¿Cuál quieres? Soy un pija. ¿Puede ser tan feo este nivel? ¿Puedo ser tan pelotudo yo? La respuesta a todo eso es sí, se puede. ¡Eh! ¿Cayó el Saki? ¿En serio? ¿Cómo anda, buen Saki? Bienvenido. ¿Cómo anda, Styles? Ni el Witch Saga es tan infame como este juego. No. No, no, no. Este es la rancidad. Che, muchas gracias, Saki, por la raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte del Saki. Aquí generalmente hacemos un stream más o menos decente, con sonido y todo, pero bueno, como me explotó la PC a la mierda, todavía no la he reparado. Estamos jugando desde el solar. Justo ya me estaba por ir porque estábamos en la última run. Pero bueno, bienvenidos al sufrimiento ajeno. Sí, lo voy a tirar ahí. Eso, perfecto. Bienvenidos a todos los que vienen de parte del Saki. Un abrazo enorme para todos. Estamos jugando esta copia de puzzle, buble, boble, moble, algo así. Pero una copia muy barata. Te entiendo, yo también ando con la PC mocha y extremo igual. Posta, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la tuya? Y extremo igual, porque nos la bancamos, Dito. Es así, es así. La verdad que me cansé de streamear desde la Xbox. En realidad, extrañaba demasiado esta porquería, que es distinto. Y no se me ocurrió volver con mejor juego que este. Que es muy rancio. Por una particular razón. Tomá, guacho. Che, pero en serio, te agradezco muchísimo la raid. Muchos IDs de eventos de Windows que se activan constantemente por pelotudeces de Windows, dudate. Uy, lo odio. Bueno, por eso me rehúso a usar Windows 10. No puedo. En la PC cuando me funcionaba, eso, sean bienvenidos todos a la fisuriada máxima. Cuando me funcionaba la PC, yo tenía dos particiones, una con Windows 7. Y una con Windows 10. Y la de Windows 10 la usaba solamente para pelotudeces muy particulares porque detesto las actualizaciones, detesto los miles de pelotudeces que te aparecen al pedo a cada rato. Y me satura. Y vos lo desactivás y vuelven a aparecer. Es como Barney de los Simpsons que le pegan un boleo en el orto y aparece atrás. Es nefasto. Vamos a tirar ahí. 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 Perfecto. Bueno, el tema es que este juego tiene sonido, tiene música y todo. Pero encima estoy desde un celular muy viejo. Con lo cual de pedo me alcanza para streamear. Y no me soporta el coso de sonido. Así que la pobreza viene por ese lado. Igual no se pierden de nada, ¿eh? Tiene dos temas locos y todo sonido chotísimo.
Tenía aparecido hace años, particionado y demás, pero ya por laburo se complica por ciertos programas, claro. Sí, es un bardo tener que andar cambiando uno al otro también. No se termina de cerrar nunca la UTT. No, 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 no. Lo pones manual y no, las pelotas se te vuelven a poner automático. Y bueno, este juego consta de un total de 50 niveles, de los cuales hoy llegamos como nuevo récord hasta el 37. Y perdimos toda la vida ahí. Pero se va progresando de a poquito. Todavía tengo algo de fe. Porque es como jugar un Road Rash, algo de eso, que al final es cuestión de tener suerte. Y eventualmente te toca. Ve, mira este. Si este no te toca en 3 turnos lo que necesita, seamos fori. Me tocó dos, gente. No, la cagué. Ahí está. ¿Qué tiene de malo el Road Rash? Para ganarlo es muy jodido porque tenés que estar 20 horas farmeando plata. Y lo que tiene también es eso. Vos vas, si vas rápido te la pones, si vas lento no llegas nunca. Y de repente no lo ves en la pantalla, pero de repente te cruzás con un Bambi. O te pon... De repente hay una curva y saliste volando. Y es una caída y te aparece el policía y ya está, perdiste, arrestado. Es muy jodido. Eso hasta el... Creo que hasta el 3D. El Jailbreak, que es el que me gusta a mí, ese no es tan así. Porque ese es mucho más... Es muy jodido, pero no es tan hardcore. Nah, cualquier hice. Prefiero mil veces el Road Rash uno de Game Boy Color a este. Yo... No. Pero me gustaría jugarlo. No, la cagué. Está. Ya está. No, igual en este, fíjate que no me tiraba rojo, así que hiciera lo que hiciera, ese perdí. Gracias. Y es un asco tener que depender de un bonus. Si voy a morir, que sea por un Bambi, no una embolia por el Snood. ¿Qué no te gusta el Snood? Pero si nos ha dado tan buenos momentos. Poronga, por Dios. Yo prefiero no morir todavía, pero bueno. Los violetas te los debo, ¿no?
No, ¿qué haces tirándome esto acá? Como la... Claro. Exactamente. Buenos momentos para toda la familia. Bueno, gracias. Ya está. A ver. La recagué. Ahora sí que la recagué. No, boludo. ¡Qué pelotudo! ¡Qué ojete! ¿Cómo se la puede cagar tanto, boludo? Tenés cuatro amarillos al lado y la cago. Un momento en que me doy cuenta de que hago cualquiera. Qué lástima ese. No sé qué verga estoy haciendo, ¿eh? ¿Cómo anda, tío del mazo? De los más jodidos de la manía, sí señor, usted lo ha dicho. Porque soy tan idiota, me gustaría saber por qué la cago tanto. Esto no puede ser. ¿Qué cantaba, loco? Remontada épica. Algo útil, por favor. Gracias.
Mientras Snood hiciste cantar al niño. Ya estoy fisura. Esa es la señal, gente. Esa es la señal. De que el juego ya pudo con mi mente. Al niño, dice encima. No me tires eso ahora. ¿Por qué tiré ahí? Te respeto. Sí, respétame. Para no decirme al pelotudo este, ¿no? Recién ahora caigo. Mala. Bueno, encima me están tirando un montón de bonos, ahora ya no, ya está, no me van a tirar más. A ver que si me saco este odioso de encima, soy re feliz. Soy re feliz. Contigo a mi lado, Nanucha. Olé. No de nuevo, decía. Raid otra vez, ahí me saltó algo en el celular. ¿Qué fue eso? Al final dije que desactivaba las raids cuando estuviera así en stream Croto, pero bueno, si ven el título y ven que está Croto, ya está. ¿Cómo está, John? Hoy hubo PB, chabón, ¿fuiste vos? ¿El que vino? Así serás mala leche de hacerme esto. Ay, qué bajón. Bien. Mal. Bien. Mal. ¡No! ¿Por qué no la tiré a la calavera? Porque soy idiota. Pasa nada, no pasa nada, no se asusten, gente. Che, muchas gracias, John, por la raid. Bueno, si sos vos, ya sabes que estás jugando esto, así que. No te digo, disculpa el sonido, no, te digo, se escucha como el orto, chupala. String croto. Sí, vamos todavía.
Vamos a hacer las cosas bien, de a poquito, después los leo. Ahora sí. Voy a estar cocinando boludeces como pescado frito, o guiso de pollo, o tarta de acelga. Esto pasa por... No, 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 ¿quién? Decime quién fue que lo cago bañando. Yo estoy cocinando guiso de pollo. ¡Oh, corre, corre! Yo quiero... Tirame un azul, no seas malo. Está bien, este me sirve. Uy, menos mal. Bueno, esperen. Hablen ustedes, yo no puedo, porque se acercan los niveles. Se acercan los niveles del mal. Bien. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es este nivel? Qué bronca, boludo. Qué bronca perder una vida así. Completamente inevitable. No, sectomía es este juego, sí. Exactamente, ¿cómo sabía? No, mal. Bien, boludo. Aprovecho, aprovecho. Sí, igual ya nos vamos acá. ¿Qué hice, boludo? No, no quería ir. No, basta del rojo. Loco, basta de rojo. Se me trabó justito cuando apunté.
E acá. Qué mal. No, no tenía chance de esto. Directamente esto no se podía. ¿Qué no comiste todavía, mi amor? Provecho. Ya está, media la mierda. Nivel 34 es. Nivel 34 es como el 37. Si no te toca, no te toca. No hay otra. Podría haber limpiado un poco más al centro, pero no me tocó. Nunca para romper arriba y para despejar. No se puede. Bueno, hoy hubo progreso, ya está. Otro día será. No sé quién está en directo. Sí, fue buena la run. El tema es que en el nivel creo que 14 ya me cagó una que fue pésima. Una vida menos ahí, después las tres que perdí fueron por suerte. Como siempre, no sé ni para qué reniego. Gracias por el aguante, gente. Gracias a todos por pasar, por las raids, por quedarse. Gracias de verdad. Yo me voy a la mierda. Adiós.